Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, teacher. How are you doing? Good afternoon, teacher. Good afternoon, teacher. How are you guys? I'm fine, thanks, teacher. Excellent. Fine, and you? Very good. Thank you for asking. Hello, hello, hello. Nice to meet you too, guys. Okay, guys. So, bueno, ya escuché que el gallo puede hablar inglés, ¿verdad? Right? El mío también puede. Guys, primero que nada, los nombres completos voy a solicitar, ¿verdad? En lo que doy las otras indicaciones y en lo que me presento con ustedes, voy a solicitar que los nombres completos aparezcan en sus perfiles, así como aparecen en, así como se inscribieron, así como aparecen en el DUI. Tengo varias personas que tienen su nombre completo, pero sí me faltan algunas, dos o tres que lo tienen solo un nombre y un apellido. Pueden modificarlo, ahí si ven en su camarita, si ustedes tienen, tienen la vista de todas las cámaras, van a ver en su cámara, en su pantalla, tres puntitos. Dan clic ahí y dice renombrar. So, cambiamos el nombre ahí si no lo tenemos completo, please. Bueno, en lo que me presento ya hacemos las demás cosas. So, hello, good afternoon everyone. My name is Diana, Diana Sayas. I'm going to be your teacher for this module. This is the third one that you're cursing, I'm guessing, right? Like, este es el tercero you are studying right now. Permítanme. Okay, so vamos a estar aquí. Las reglas de esto creo que ya lo sabemos y que están claras. Yo paso asistencia al inicio de la clase, paso asistencia al final de la clase, cámaras encendidas todo el tiempo. So please turn on your cameras. Cámaras encendidas, nombres completos y micrófonos se encienden solamente si tienen que participar o decir algo, porque no queremos salir en un meme, ¿verdad? Por ahí que de repente salió algo ya de fondo y después van a andar ustedes en meme. No, no queremos eso, ¿right? A menos que ustedes quieran hacer famosos. Recordarles, la clase siempre está siendo grabada y siempre va a estar en YouTube a más tardar 2 horas después de que terminemos la clase. Probablemente a las 5 de la tarde siempre ya esté en el canal de YouTube, en la lista de reproducción que ya les mandaron a todos y todas. So, ahora que ya hay más personas, my name is Diana Sayas, mi nombre es Diana Sayas, tengo experiencia enseñando 5 años hasta la fecha el idioma inglés, aunque no parezca, pero sí ya tengo años enseñando el idioma, enseñando en línea, llevo 1 año obligado por la pandemia, right? And yes, that's pretty much about me. So, quiero hacerles un anuncio a todos y todas, que es que probablemente mañana a primera hora les van a enviar algo que es un, como donde ustedes van a llenar con todos sus datos y en eso va a decir que usted ha recibido un manual. Si usted ya estuvo en los cursos anteriores, imagino que varias personas aquí pueden poner una reacción como esto, así, si han, ya han estado en más cursos con nosotros, ya les han, bien, ya tengo un par de personas ahí, ya saben que esto simplemente es algo que se llena para dar certificación de que usted ya recibió ese manual, que tiene acceso a él, que es un material extra, ¿verdad?, de apoyo. Dalia, ¿tiene una pregunta o si quiere decir que ya estuvo antes? Ah, ok, perfecto, perfecto. Bien, thank you very much. So, yes, teacher. ¿Eso quería decir? Yes. Yes, yes. Right. This. Very good, don't worry. Ok, so, para los que no, y es primera vez que están acá, entonces sí vamos a tener que llenar, bueno, todos van a tener que llenar ese documento, hayan estado o no, y ese manual se encuentra en la plataforma. Ya les voy a mostrar dónde está, porque vamos a hacer un recorrido en la plataforma para familiarizarnos. Sandra, ¿tiene una pregunta? Nope. El micrófono está apagado. Aparte que ya... Lo del manual que estaba diciendo usted. Ah, ok, perfecto, perfecto. Okay. Bien. Sorry. No, don't worry, that's fine. Ok, les voy a mostrar, bueno, preguntas hasta el momento, preguntas sobre el curso, preguntas sobre algo que quieran saber en este momento, ¿no? ¿Todo clarísimo como el agua? Veo caras con dudas que no preguntan. It's clear. ¿Y es Dora? Dígame.
Is that clear? Oh, it's all clear. Excellent. Very good. So I'm going to share my screen with you guys, and I'm going to show you where you have the book or the extra support that you will have. So déjenme ver aquí. Les muestro para que vean. Imagino que hay personas que están por primera vez. José Mario, perdón, ¿tiene una pregunta, José Mario? Al terminar el curso, ¿a dónde debería traer el diploma? A inglés corporativo. Pero le van a avisar. Ellos le avisan, José. Ellos le mandan un mensaje y le van a decir dónde tiene que ir y el horario y el día que tiene que ir. ¿Verdad? Creo que los demás así han hecho con ustedes. Yes, right? It's the same for everyone. Creo que se trabó el internet ahí. Okay, I'm going to show you guys. So, ustedes entran a la plataforma de inglés corporativo. Claro, esto lo primero que les aparece es acá el curso que ustedes están llevando. O sea, que todavía me van a avisar con el primer curso que tuve, o el segundo, perdón. José, yes, le van a avisar para todos. Hay que esperar ahí cuando nos van a llamar, ¿verdad? Ok, van a ver esto que dice inglés principiante módulo 3, que es el que están ustedes en este momento. Ingresamos acá y aquí tienen las secciones que ustedes van a ir trabajando. Esto lo estoy haciendo por las personas que están primera vez, ¿verdad? Sección que usted va a trabajar, va a entrar aquí. Sección 1, entra What are you going to do? That is the topic. So tenemos aquí todas las secciones que vamos a estar realizando. Okay. So we have this. So these videos are like material for you. This is a support. You can watch the videos and then you will have like another explanation. But this is the most important thing, right? For example, this one. Todos los que tienen los lapicitos es lo que a usted más le interesa hacer, right? So vamos acá. Y esto es un knowledge check. Este es un como un chequeo del conocimiento. So aquí usted tiene ejercicios, los complementa, puede hacerlos una vez, se equivocó, puede hacerlos otra. Igual practica, ¿verdad? Haciéndolos. Y su objetivo es que todos esos ejercicios salgan bien. Luego vamos acá, donde hay otro, acá hay otro, mire. Y usted hace esos ejercicios. Así sucesivamente hasta llegar a la sección 5. Pueden ir en orden según yo voy dando la clase y van haciendo los ejercicios así, o pueden adelantarse. Siempre les aconsejo yo que se adelanten, porque el curso, a ver, el curso lo terminamos en 4 semanas, 24, 31. Creo que terminamos el 7, bueno, sé. No, esa semana, como el 11, creo que, that's the date, tengo que chequear bien. So, cuando terminemos el curso, antes de eso, usted tiene que terminar la plataforma. O sea, que el último día que venimos a clases, la plataforma tiene que estar completa, right? So, siempre, si van adelante o van al día, siguiendo cómo vamos sección 1, ustedes están en sección 1, todo correcto. Pero si van atrás, y yo ya voy explicando la sección 4 y usted me dice, teacher, mire, acabo de ingresar. ¿Cómo se hace el ejercicio número 1? Then we have a problem. Big problem. So that is not okay. Ahora, esto es con respecto a lo que van a estar haciendo. Aquí en la sección 3, al final van a encontrar un midterm. Ese es el primer examen que tienen. Then, at the end of section 5, you will have the final exam. Okay? Y aquí tenemos, miren esta parte. Pongan atención si es primera vez especialmente que están acá. Tienen el Students Manual P3. So, esto, usted tiene acceso a esto. Right? So, tiene acceso a este material. El comprobante que se les va a enviar es haciendo constar que usted tiene acceso a este material que está aquí. Por eso lo llena y nosotros enviamos a INSAFORP haciéndoles constar que usted ya tiene este material y que puede utilizarlo como un refuerzo para lo que se ve en clases. Is all clear right now? Or not? Yes. Questions? Nope. Okay, very good. So welcome guys, welcome again.
We're going to start with the class. Recordarles una cosita más. Vamos a tomar unas capturas de vez en cuando. Cámaras encendidas las quiero todo el tiempo. Pero cuando yo diga tomar captura, esa cámara se enciende, aunque esté haciendo lo que esté haciendo ahí, diga, espérenme un ratito que la voy a encender. Porque esa cámara comprueba esa captura que usted estuvo aquí en clase. So voy a tomar la primera captura. So one, espero las cámaras. One, two. Pero sonrían, hombre, ¿por qué tan serios? Oh my God. Así están sonriendo todos, miren. Me contagia, oh my God. ¿Quién les contó ese chiste? So that's good, thank you guys. Ya lo hice. Give me a second. Okay, very good. So ahora sí vamos a la attendance. Cámaras encendidas, cuando yo pase asistencia y diga su nombre, usted dice I'm here. Solo, solo enciende su micrófono a la hora de decir I'm here. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que encienden el micrófono antes y se ve la cámara de otro compañero, and we don't want that. We want to see you guys. So wait a minute. What is this? Wait a minute. This group, el código es P3. What is that? Give me just a second. Accesos, accesos, accesos. Oh God, I don't find it. Dame un segundo, guys, que no encuentro su lista de asistencia, and that's a problem. Share with me. Mayo 6. Asistencias, oh my God, ¿dónde está esto? P. Give me a second, guys. Qué barbaridad. Can be true. So, veamos si ahora sí. No, es el de antes. Ok, voy a buscar esa asistencia. Mientras tanto, voy a iniciar la clase porque no puedo estar esperando para eso. Ok. El tema que tenemos para el día de hoy are months and dates. Ok, so we're going to be talking about months and dates today. And I'm going to show you right now. Espérenme que el mes le he puesto 2020 y es 2021. Ok, let me share my screen with you. Excellent. There we go. So can you help me, please, Laura Bertila, to read the date, please? Can you help me read the date? Monday, May 17, 2021. Excellent. Very good. Very good. So guys, remember, every time we say thank you, thank you. So every time we say the date like this, we say the sound at the end, right? So it sounds like May 17th, right? 17th. Did you know about that? ¿No lo sabemos todavía? Nope, because that's what I'm going to explain to you today. But give me just a second. Necesito esa asistencia. Okay, so I'm gonna share my screen with you and I'm gonna explain to you what that is. It's super, super easy actually just to say the dates in English, but cuando decimos fechas en inglés, la parte que es diferente en su gran mayoría es la forma de decir los números. Because we don't say 1, 2, 3, 4, 5, 6. We don't say it like that. Esos son números cardinals, the cardinal numbers. Para decir las fechas, we use ordinals, okay?
the ordinals, like in Spanish, we use them as well. También los utilizamos. Los ordinals, ¿saben cuáles son los ordinals? ¿O no les suenan? ¿Cuál es un número ordinal? First. Second. Exactly. Like in Spanish, when we say the grades, when you're studying, you say the grades like I'm going to primer grado. So those numbers are the ones that we use with dates, okay? So I'm going to explain that to you, but first let's go and see the months, okay? So these are the months of the year. Super easy, everyone knows the months of the year, pero there's a problem with the pronunciation, because with pronunciation, sometimes we say like there's a mistake with pronunciation with some months. So I'm gonna say the names of each month. You can say it at your house and repeat, okay? So you can say it there and you repeat after me. Let's go. So let's go. January, February, March, April, May, June, July. Este es muy complicado para mucha gente. August. August. No es August. No, no, no. August. September. October. November. December. Okay, I'm gonna go once again. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Guys, ¿saben cuál es la pronunciación correcta de esta letra de acá? Suena, esta suena, veamos, esta aquí suena como B. Y esta suena. Poniendo el labio inferior hacia adentro. Exactly, very good. So eso es una B labiodental, ¿verdad? Yes. Excelente. No se preocupen. José Mario, no he pasado asistencia porque no encontré en este momento, pero ya voy a pasar. Ahorita me están solucionando eso. Pero ya paso. Don't worry, don't worry. So, miren. Thank you, Ana. Yes, it's labio dental. La B, la grande, que nosotros llamamos, se pronuncia B. B, con los dos labios, right? B. Pero la B pequeña, o la B de vaca, que nosotros decimos, se pronuncia con el labio y los dientes, labio dental. So, hacemos esto al pronunciarla. Vi, vi. Y se escucha una pequeña vibración. Cambia. Según la posición de mi boca, va a cambiar la pronunciación. Vi, la grande. Vi, vi. So, when we say November, no es lo mismo decir November, right? November, November. Ay, teacher, pero es que la pronunciación de la gente se escucha bien y yo siento que lo digo igual, pero no me sale. Es por eso. November. November, right? So, hay que tener mucho cuidado con esa pronunciation. It's very important. So, I'm going to say it once again. This is the last time, and then it's your time to practice. January. February. March. April. May, June, July, August, September, October, November, December, right? December. Excellent. So right now, guys, I'm gonna send you like 2 minutes to the breakout rooms and you're gonna practice just saying the names of the months. So aquí les va una regla que yo tengo forever. Esto es para siempre.
como todos y todas creo que es primera vez que están conmigo, la van a aprender hoy. Si yo llego a un break room y veo gente con cámara apagada o con micrófono apagado, o que cuando yo llego se quedan como, si no me muevo no me ve, si no me muevo no me ve, right? Si pasa eso, al regresar a la sala principal, usted va a tener el micrófono para poder hablar más, ya que yo no le escuché en el breakout room. Ya voy con usted, Laura. Una cosa que no pueden decirme jamás tampoco es, no, teacher, ya terminamos, ya lo practicamos. ¿Una vez? ¿Just one time? No, terminamos una vez, let's do it again, let's do it again, let's do it again. Cuando usted quiere que su niño le diga mamá o papá, usted no le dice, decí mamá. Ah, no dijo, ya me voy. You don't say it like that. You're like, mamá, papá, diga, diga, mi amor, papá. Y hasta le da premios, ¿verdad? So the same way here. Practice, practice, and practice, and practice. Y ya lo dijimos 20 veces y la teacher, right? Dígalo 21 veces. That doesn't matter. You have to practice as much as you can. Laura, tell me. Sí, con respecto a lo que pasa es que en los módulos anteriores yo mantengo la cámara apagada, no porque quiera, sino que porque la enciendo igual no se ve porque está quebrada. Y en mi computadora yo no tengo, es de las viejitas y no tengo cámara. Entonces no he tenido problema con los módulos anteriores y siempre me lo han permitido porque he dicho el inconveniente. Ok, solo es describir ese inconveniente y a módulos también futuros o cuando podamos poder conseguir una cámara baratita, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que como he tenido bastantes complicaciones en casa también y gastos sí. Económicos por cuestiones de enfermedades, pues no he podido. No, ya, yeah, I know, pero se reporte siempre eso y cuando sea una de 5 pesos, ahí le aviso, ¿ok? Don't worry, that's fine. Sí, guys, si ustedes siempre justifiquen esas cosas, que aquí a veces se logran entender algunas cosas. Hay personas que por enfermedades que también han sido graves no la pueden encender, pero hay que ser justificable, porque si no yo les digo, todo el mundo va a apagar la cámara y me voy a quedar hablando yo sola, and that's not okay. But that's okay, Laura. Gracias por dejármelo saber. Okay, so we're gonna go to the breakout rooms. We're gonna practice. If I go and I say, guys, ¿ya terminaron? Porque los escucho así, no los escucho. So you will be like, yes, teacher, ya terminamos. Van a decir eso. Are you gonna say that? Solo estoy comprobando a ver si me entendieron. No. No, we're going to say, no, teacher, we are practicing, right? That's what you're going to say. Excellent, very good. Yeah, ya nos estamos entendiendo. And that's the first activity. Después van a hacer esta pregunta a sus compañeros. Look at this. So you're going to ask, what is your favorite month? Okay. So what is your favorite month? Repito la pregunta, what is your favorite month? What is your favorite month? Esa fue pronunciación. Ahora entonación, what is your favorite month? What is your favorite month? What is your favorite month? Okay, so the first activity. ¿Tomaron, escribieron? ¿Sí? ¿Tomaron captura? Yes, excellent. So the first activity, we're going to practice the month. Second activity, pero después de que practiquen bien los meses. Second activity, what is your favorite month? Ya adivino, algunos van a ser December. Me salen siempre con December. I don't know why, but you go with December. Ya se rieron algunos. So yeah, I know now. But some people are going to say the month they were born. En, so van a decir el mes en el que nacieron, right? So I'm gonna send you, ¿es entendido lo que vamos a hacer en breakout rooms? Yes? Yes. Excellent, so I'm gonna send you there and then we're gonna come back really quick. Let's go guys, you have the invitations there.
Ya les envié los invites. Ya están los invites ahí. Stephanie, se acaba de conectar, ¿verdad? Yes. So your classmates are practicing the months. I'm going to send you to a breakout room right now. Carlos, Jennifer. Hello, Stephanie. Have a problem. ¿Con el audio, Stephanie? Oh, my internet is bad. Todos los meses del año. ¿Cómo es la pregunta que hizo, no sirve? ¿Cómo se dice los meses del año? What are the months of the year? What are the month the month? The month. The month, ajá. Month of the year. Of the year. Of the year, okay. ¿Quién más lo dice? January, February,
March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Yo lo repito, July, February, March. No, January es la... Primero es January. January. February, ajá. February, March, April, May, June, July. July. August, September, October, December. Yo lo voy a decir. January, February, March. Agosto, me cuesta. Bueno, ya. Agosto, August. 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 Junio es June. Guys, agosto es August. August. Sí, ese me cuesta un poco. Y en noviembre dijo November. Así, ¿verdad? Bye. Ok. ¿Quién empieza? Yo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Boy. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Mm-hmm. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Seguimos. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Mm-hmm. January, February, March, April, May, June, July, August, September. Hello. ¿Qué pasó? Hello, guys. ¿No me escuchan? Can you hear me? Hello. Yeah. And what happened? ¿Se salió del internet o se acaba de conectar, Mary? No, me sacó de mi clase. ¿Okay? ¿Se acaba de conectar? Okay. No, yo estaba en práctica y me sacó. Oh, la sacó del grupo. Ajá. Oh, okay. Thank you very much. Okay. Okay, thank you. Ya vamos a salir de todos modos. Ahorita salimos. Ah, ¿pero en qué grupo estaba? Estaba con Dora Alicia. ¿Con Dora Alicia? Sí, Dora Alicia. Ok, creo que este es el grupo 5. Voy a enviarlo un ratito ahí, pero ya salimos de todos modos. Ok. Okay. En Jennifer, where were you? A mí creo que no me puso en grupo, o no sé, no vi que... Sí, pero de la nada se me salió. Pero para empezar, Jennifer, ¿me puede brindar su nombre completo para yo poder...? Es Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. Tatiana Guzmán Sánchez. ¿Corrobore así es como aparece ahora? Yes. ¿En dónde?
Ahí se lo modifiqué. Mire ahí dónde está su cámara. Sí. Ok, very good. Ya vamos a venir del breakout rooms. No sé, yo creo que se desconectó un momento su cámara. That's what happened, Jennifer. Y con su cámara, I mean, con su internet. ¿Qué pasa con la cámara, Jennifer? No, nada malo. Es que como no entendí que todo se desconectaron, yo como que no sabía qué pasaba. No. Yo pregunto, ¿su cámara no la puede encender? Ah, sí. Ah, ok. Very good. Please, go. Bueno, ahorita que todos vengan, todos tenemos que tener cámara encendida y ya vamos a tener. Va. Very good. Hello. Hello. How are you guys? Hello. How was the practice? Good. It's very nice. Good? Excellent. Look, guys, I found some problems there with pronunciation, but we're going to get to it right now. So just let me check with the attendance because I have here your attendance, guys. So I'm gonna go with the attendance. Ustedes dicen I'm here, right? Están ahí, dicen I'm here. Y encienden su micrófono solo cuando vayan a decir su asistencia, ¿verdad? Like present. Okay, so I'm gonna go with the attendance right now. Wait a minute. Cámaras encendidas, please. Everybody. The cameras need to be on. So let me go ahead with this. Wait. Okay, very good. So let's go. The first person is Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here. Excellent. Yeah. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here, teacher. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. ¿No? Ok. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here. Very good. Claudia Lizeth González Morán. I'm here. Very good. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Excellent. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Okay. Hayes. Dígame si lo digo bien. Right. Hazel Francela Cruz Hill. I'm here. ¿Lo dije bien? Yeah. Ok, bien. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Bien. Jessica Elizabeth Rosales Ayala. ¿No? José Mario Hernández Santos. I'm here. Excellent. Carla Beatriz López Mejía. A ver si digo bien ese nombre, me corrigen. Okay. So it's Katiana María López Avilés. ¿No está presente? Nope. Next one. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here. Excellent. Laura Bertila Campos Claros. I'm here, teacher. Excellent.
Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here, teacher. Good. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Excellent. Lady Yulisa Recinos Portillo. Lady? I'm here. Excellent. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Lorena? Okay. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here, teacher. Excellent. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Good. Ricardo Albino Hernández Pérez. Here. Good job. Ricardo, si puede cambiarse el nombre para primero los nombres y después los apellidos, please. Porque así aparece en la lista. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Wow, tengo dos personas de Velázquez. Por primera vez tengo dos personas con el mismo segundo apellido. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Elizabeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Elizabeth. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Perdón, ahí que pronuncié mal. ¿Qué dije yo? I don't know what I said. Ok. Susana Carolina Paula López. Lisbeth, algo así. I'm here, teacher. ¿Paula es correcto como apellido? Sí. Wow. First time that I have that last name. Necesito su nombre completo aquí escrito siempre, siempre antes de conectarse. Solo sería Susana Carolina, Carolina Paula López. Ok, guys. So, ese fue un error de primera vez que no pude pasar al principio, but that's okay, that's okay. We did it already. So, how have you... advices for you. So the first advice that I'm going to give you is so soft the R's. Hacer esas R's un poquito suaves. Because I went to the breakout rooms and you pronounce them like you were speaking Spanish. And you're not speaking Spanish, right? So for example, if I say October, you don't say it like that in English. You say it like first with the accent. October. So, lo que yo he encontrado para mis estudiantes que funciona más de cómo decir la R es que la lengua topa en arriba. ¿Cómo se llama? Arriba es el cielo de la boca, digámosle. Right. Soy inglés. So, so you're going to put your tongue there. You're going to say R. Arriba. R. So, October. No tenemos una. El rol de la R no lo tenemos, ese rol como el R, carro, no, we don't have that. It's like car, car. And this is in English from the United States, guys. In English from British English, el de England, for example, you have la R es todavía más muda, ma-a, or something like that. They say like es un stop there, ah, instead of the R. But in this case, vamos a hacerlo un poco suave, and it's R, car, right? Car, motorcycle, motorcycle, no, that's the, pensemos otra con R, el que estaban diciendo ahora, October, November. Y se me quedan viendo así como, ay, esta teacher, ¿cómo le hace, verdad? ¿Cómo practica así esa? So, you should be practicing. Ustedes son los que deberían estar practicando. I know English. Yo ya hablo inglés. Me equivoco a veces. I know. But I speak English. So, ustedes, quiero verlos ahí haciéndole, October, right. Teacher, fíjese que yo, por más que paso aquí en clases, no aprendo inglés. Ya llevo, ¿cuántas veces habla? Have you ever? ¿Hablan ustedes inglés? Right? If you don't speak English, let me tell you, you're not gonna learn English.
Reglas en mi clase, se me olvidó explicarles porque estaba nerviosa al inicio, I'm sorry, porque no encontraba la lista. So, for, and some rules here are like, if you want to learn English, hay dos cosas para aprender inglés. La primera que usted tiene que hacer es querer aprender inglés. Y si ya está aquí, felicidades, porque en medio de una pandemia usted está aprendiendo inglés, so congratulations. La segunda es perder la pena. Ay, no, es que no voy a hablar porque me da pena. No, no, that's not correct. Imagínese un niño de un año. Ay, no, pero es que no le voy a decir papá porque qué tal que no lo digo bien. No, ¿verdad? Qué pena. El niño, like, they don't think like that. They just say it. Y así aprendemos a hablar. So the same with you guys. Me equivoqué. A la teacher lo más que puedo hacer es corregirme y decirme cómo es correctamente. Y aprendo de eso, ¿verdad? So no. Never here is gonna be like, no, teacher, es que a mí me da pena, viera qué pena, me da pena. No, 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 no. Pena es que no puedo hablar inglés porque no lo practique, right? That's the thing. Importante aquí. Es que fulanita me hizo burla la vez pasada. No, that, no. It's my turn. Yo le puedo juzgar su inglés. It's me. Y yo no lo voy a hacer para mal, lo voy a hacer para bien, ¿verdad? Entonces, cooperemos en eso un poquito. Thank you. Okay, so, ¿Cuál? Aquí anoté el que dijeron mal. Ok, yes, enero. Me dijeron January. Como, ni me acuerdo ya cómo dijeron. Pero era como January. Pero it's not correct. En inglés existe algo, espero que me estén prestando atención. En inglés existe algo que se llama el estrés en las palabras. ¿Ok? Las palabras se estresan como usted y yo. Pero el estrés en inglés significa el acento, esa tilde que nosotros escuchamos en español. Usted puede estar diciendo una palabra correcta, pero no la está diciendo con el estrés en la sílaba correcta. Escúchenme esto porque esta es una clave de pronunciación que les voy a dar. Si usted no pone el estrés en la sílaba que corresponde, puede estar diciendo una cosa completamente diferente a la que quiere decir. Como en español, si yo digo voy a comprar un papá, usted se queda como, ¿y dónde lo venden? Right? El mío se fue ayer por cigarros y no ha vuelto, right? Voy a comprar un papá. It's not correct. Voy a comprar una papa. Suena mejor, ¿verdad? Porque sabemos dónde va, que no lleva un estrés ahí. Lo mismo pasa en inglés. Vamos a dar un ejemplo. La palabra project. Right? Project. I have a new project. Es diferente si yo digo, I want to project this. Project, proyecto. Project, proyectar. Se fija cómo en la segunda, project, el estrés va en la segunda sílaba. Project, project, project. Project, project. Oh, I have a new project. Tengo un nuevo proyectar. Doesn't make sense. So the same with other words. Así lo van a escuchar con las otras. Escuchen bien donde yo pongo el estrés en la palabra. So con el mes January, es así. January. January. No January. 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 Ya eso estaban diciendo. January. January. Yes. Teacher. That you can say me miss. You can say teacher. You can say bleak. Aquí me llama mamá. Ana. One example about the stress is the word postre, desierto. Dessert, what? Desert. Desert. Yeah. Desert. And dessert. Postre. No, dessert. Desert. Dessert es postre. Desert. Desierto. Desierto, exactly. Pero ahí hay de, ahí incluso, ahí Ana Silvia sería un poco más, incluso con los sonidos, porque suena diferente dessert a dessert, right? Suena como una I. Sí, mm-hmm. Aplica un poco el ejemplo, but yeah. For example, otra que les puedo dar es email. Ustedes en inglés dicen email. Email. ¿Cuál es tu email? Email. Email.
email. It's different in English. So ese estrés quiero que aprendan a ponerlo bien en las palabras, ¿ok? So eso es lo primero que vamos a aprender, que es about the months. Ahora vienen los ordinal numbers. Los ordinal numbers are super easy if you practice them. Todo es fácil si lo practica. But in this case, siempre le agregamos ese sonido t al final del número. A partir de unos. Pero cuando empezamos con el primero, que es first, solo le agregamos ese sonido arriba. St. So, le voy a explicar para que entiendan aquí con la presentación. Okay, miren esto. So these are the ordinal numbers. The ordinal numbers, we use them to talk about dates. So we talk about dates with them. And for example, we also talk about the grades in a school. First grade, second grade. Oh, my kid goes to third grade. Okay, that's how we use them. But let me go with this. Cuando escribimos las fechas, escribimos la fecha más las dos últimas letras de ese número. Arriba, en números. So, ¿se fijan acá? Tenemos first, cuando lo escribo en números, agrego st at the end. Then we have second. Second, I have nd at the end. So cuando lo escribo en números, agrego to nd. Esto significa, cuando lo vean así, que es second. Nunca vayan a leer esto como un to. Then the third one. Third. 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 Okay. RD at the end. So miren acá, tenemos un RD at the end. A partir del 4, fourth, hasta el 20, or 20th in this case, siempre vamos a agregar TH, 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 TH. So this is así el mismo número básicamente, cambian algunos como el 9 y el 5. ¿Se fijan? Cambia. Five, cambia fifth. Pero los demás, miren, fourth, solo se le agrega th. Six, es el mismo número, solo se le agrega th. Seven, solo se le agrega th. Pero la pronunciación va distinta. So, esto es first. Second. Third. Third. Ahora, todos estos van a sonar básicamente como suenan en cardinales con este sonido de último. So el 4 normal sería 4, 4, 4, 4. Y cuando lo digo ordinal suena así, fourth, fourth, fourth. Una fecha muy importante en Estados Unidos, the 4th of July. Fourth, fourth. ¿Saben que se celebra el 4th of July? Independence, yes. Day. Excellent. Varios ahí contestaron. Y Mario quería contestar, pero como que me lo detuvieron. Right, Mario? Pero sí sabía, right? So it's the 4th of July. This one. Fifth. Fifth. Sixth. Solo se me escapa un poquito de aire en medio de los dientes. Miren. Sixth, sixth, no es exagerado. Y cuando lo digo yo no voy a decir, ah, es que mi hijo nació el 6 de junio. My son was born June the 6th. No, no lo voy a hacer así. Was born June the 6th, sixth. Se escucha rápido, sixth, sixth. Pero se escucha la diferencia entre sixth y sixth. ¿Ven? Sixth, sixth. Seventh, seventh. Seventh. Y así sucesivamente, todo se le va agregando th, th, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth. El twelfth cambia. Miren la escritura. Thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth. Y aquí suena interesante. No suena 20th, no. Suena 20th. 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 ¿Ok? 20th. 20th. Then we go here.
Y aquí, como ya volvemos, miren al otro, de que es el 21, es 20, como este, first. 20, first. Tenemos el segundo acá, 20, second. 20, second. 20, third. Y miren, las finalizaciones ya cambian. Solo cambian en estos casos, en este, y cuando llegamos al 31. So, 21st, 22nd, 23rd, y aquí ya vamos de nuevo con lo demás, 24th, 25th, 26th, 27th, y así sucesivamente. Luego llegamos al 30, el 30 se pronuncia como 30th, 30th, 30th. Y aquí no aparece el 31, pero según lo que he explicado, ¿cómo se pronunciará el 31? 31st. 31st. Good job. Excellent. Bien, bien, bien. Nos vamos entendiendo. 31st. 31st. Good job, guys. So, por ejemplo, la fecha del día de hoy, que ya la vimos, sería... Today is Monday, right? The month is May. ¿Qué sería? ¿Qué letras necesito al final del 17? TH. TH. So el sound is like. Okay. So Monday, May 17th, 2021. Or 2021. 17th. 17th, right? It's important that you know that, 17th. So, for example, digamos, cuando fue sábado, el día del trabajo. Once the, ¿cuándo es el día del trabajo, guys? En El Salvador. May? May 1st. Excellent. May 1st. Good job. So now, right now, I want you guys to send me to the chat, así escrito con números y con la finalización, escríbanme cuándo nacieron ustedes, solo a mí, cuando lo envíen al chat para que no digan, ay, que todos van a saber cuántos años tengo, ok, so ahí en el chat donde dice enviar van a elegir inglés corporativo para que solo me llegue a mí, pero antes de que nos vayamos voy a tomar la otra captura, así que camaritas encendidas, 1, 2, okay. Cámaras encendidas. 1, 2, 3. Sí. There we go. Good job. Sí. Okay. So, escríbanme al chat en qué fecha nacieron ustedes. Así como escribí, así como el formato que yo les escribí. Excellent. Hay quien solo me va a mandar el mes y eso está bien. Don't worry. I don't want to hear about the year. Si no quieren decirme el año, that's okay. Mm. Pero si saben cómo decir años en, grandes en inglés, ¿verdad? ¿Cómo decir, for example, 1995 en inglés? Do you know how to say that? Yes. Okay. No. ¿Cómo lo decimos? 1975. 1995. 1995, right? Pero sí tiene bien la idea, Anaí. Para mientras me mandan eso, les explico. Los años que son grandes, no los vamos a decir así enormemente. Porque miren cómo yo me pongo a decir este, for example. I'm gonna write it here. For example. Sería, si lo digo a lo grande, sería como 1985. So in English, lo que ellos hacen es dividirlos en dos. 1985, right? 1985, super easy. Veamos. Aquí me escribieron hasta el día, oh my God.
Voy con el control de asistencia para mientras de nuevo. So, Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Teacher, perdón, yo soy Alicia Hernández. Ok, thank you. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here. Claudia Lizeth González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here. Stephanie Yamileta Ayala Costa. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales Amaya. José Mario Hernández Santos. I'm here. Carla Beatriz López Mejía. Katiana María López Avilés. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Marys Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here. Ricardo Albino Hernández Pérez. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. I'm here. Excellent. Good job. Okay, guys, estoy viendo acá sus fechas. Hey, something que se me olvidó decirles y estoy viéndolo acá. Always, always, aunque sea el medio de la oración, el mes siempre va con capital letter at the beginning, mayúscula. Always, all the time. Mayúscula se dice capital letter, capital letter, capital letter. Right. Excellent. So capital letter at the beginning of the month. So for example, June sería June, right? Me lo envían al chat aquí, al de Zoom. Estoy viendo que lo están viendo WhatsApp. That's okay. Pero lo envían aquí al de Zoom también. Okay, guys. Tomorrow vamos sin irregularidades. La clase empieza a la una siempre. Asistencia voy a pasar a la una en punto. Arranco con asistencia. Y si usted no estuvo en la primera asistencia, se queda a la segunda asistencia. Si usted tiene que decir I'm here para que la asistencia cuente, porque yo necesito escucharle y que su cámara esté encendida. ¿Ok? ¿Yes? Ok, guys. So, I will see you tomorrow. And vamos a practicar un poquito más mañana porque tenemos otros temas, varios temas. So, sean puntuales mañana. ¿Yes? Okay. Nice to meet you guys. Bye. 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 Good afternoon. Good afternoon. Bye. Bye.